querer vivo. El comandante Aguilera, sonriendo, dice a Rodrigo: hoy es el día de tu santo, será un hermoso motivo. Yo vine a hacerte un regalo, te traigo un cuerno de chivo. Tiene el cañón decorado, las cachas y el llamador, incrustaciones de plata por todo su alrededor. Aquí en la casa de campo. Oye, ¿no serían policías? No. A mí se me hace que nos quisieron madrugar con la mercancía. No te muevas de ahí. Voy para allá. Vámonos. Hay que llevar a algunos hombres. Sí, sí. Tenía razón. Este hombre es un gatillero del cartel de Guadalajara. Seguramente venían por la mercancía. Muchachos, desháganse de los cadáveres y que queden lo más lejos de aquí. Lo que más me preocupa es cómo se enteraron de este lugar. Seguramente hay un traidor entre nosotros. Mientras tanto, vamos a tomarnos una copa. Bueno, pues digamos salud. ¿Y por quién vamos a brindar? Por las viudas. Por las que tienen muertos a sus maridos. ¿Y por las viudas en general o por alguna en particular? Por todas en general. Y por dos en especial. Muy bien. ¿Y cuáles son esas dos viudas tan especiales? Una de ellas eres tú. Y la otra es mi cuñada. No te conviene hacer tonterías. Salud. ¿Sabes? Yo tenía un hermano. Vino a esta ciudad a hacer un trabajo. Nunca regresó a su casa. Lo mataron a balazos. Lo mataron con un cuerno de chivo. ¿Y yo qué tengo que ver en esto? La policía encontró el cadáver de mi hermano, junto con otros que también murieron en la balacera. Detuvieron al que los mató, pero como no pudieron comprobar nada, lo tuvieron que soltar. Mi cuñada ha llorado mucho. Si supieras, mis sobrinos, cómo extrañan a su papá, a ti también te darían lástima. Y como ellos están muy chiquitos todavía, yo tuve que venir a vengar la sangre de mi hermano. ¿A qué hora llega Antonio por ti? No lo sé, yo... No me vayas a salir con la tontería de que no lo conoces. O una estupidez igual. No, yo en realidad no sé cuándo venga ni qué día. Porque no tiene día para venir. Está bien. Esperaremos todo el tiempo que sea necesario. Pero cuando él llegue, si veo que le haces alguna seña o le dices algo, tú también morirás. ¿Entendido? Hola, mi amor. ¿Qué
esa, mi Lupe. ¿No quieres tomarte unas copas conmigo? Te aseguro que traigo mucho más dólares que esos vatos. No puedo, Crescencio. ¿No ves que estoy con los señores? Tengo que atenderlos muy bien. Llegaron primero. Pues allá tú, porque vengo dispuesto a gastarme todo el dinero que traigo. Hey, tú, Rosa, ¿no quieres tomar conmigo? ¿Qué pasó, mi Luis? Aguas, ¿eh? Porque traigo cola. Oye, pues si quieres te hago un paro para que te salgas por la puerta de atrás. Ahí tengo mi moto y tiene la llave puesta. No. Estos vatos saben que vengo limpio y que no tengo nada. Si no, ya me hubieran dado el atorón. ¿Qué pasó con la Lupe? Pues ahí está adentro con unos vatos sentados en una mesa. ¿Y qué? ¿Y esos vatos son clientes o son amigos? ¿Qué? Pues yo nunca los había visto por aquí. ¿Por qué? ¿Celos? No, hombre. Ah. La Lupe es la Lupe, por eso está aquí. Mira, Antonio, la Lupe te quiere un resto. Además, ella solo toma con los clientes. A veces baila con ellos, pero nunca se la llevan al hotel. Sí. No empiecen. Mira, yo que tú la sacaba de aquí y le ponía a su casa. ¿Eh? Ay, bendito. Luego hablamos, ¿eh? ¿Conoce a ese tipo que acaba de entrar? Sí, a veces viene por aquí. Tiene las mismas señas que los dieron del tal Antonio. ¿Antonio? Ya volé. Los placas, los policías que te estaban poniendo cola, están llegando. ¡Antonio! ¡Nos vemos en el infierno! Que quisieron madrugarnos con la mercancía que tenemos en la casa de campo. Los mismos. Pero ellos venían directamente sobre mí. ¿Cómo sabían que era yo el que estaba cuidando la mercancía? Igual que nosotros, ellos también tienen muchos informantes. Y hay que darles un escarmiento, o van a creer que nos intimidaron. ¿Quieres hacerte cargo del trabajo? Ellos tienen su cuartel en un antro llamado La Roca. Ahí vas a hacer el trabajo. Quiero que otros reciban el mensaje que nosotros no nos andamos con pendejadas. Así se haga un escándalo nacional. Dale gusto al gatillo. Pues mi cuerno de chivo está listo para cantar a la hora que sea, jefe. En la ciudad de Morones, pues les gustaba el dinero, se metieron a la mafia por no conocer el miedo. En esa tierra tarasca que sirvió como escenario, mataron a la más grande. Buenas noches.
Mátela. No me mate. Soy mujer, como su madre. Pues que yo recuerde, yo nunca he tenido madre. Abre. Siéntate. Te estaba esperando. Supe que te aprendieron y que no pudieron sacarte nada. Eres todo un hombre, Antonio. Gracias, señor. Yo nunca lo voy a defraudar y de eso esté seguro. Bueno, y ahora lo nuestro. Toma. Aquí tienes para gastos del camino. Tienes que salir con la mercancía esta misma noche. Después de esta entrega, tendremos que descansar un poco. Parece que los colombianos tienen muchos problemas para producir el polvo. Los gringos les han estado pegando muy duro. Pues qué chistosos son los gringos. Por un lado persiguen y persiguen la droga. Y por el otro nos compran y nos compran. Toda la que les llevemos. Pero mientras yo siga ganando de estos, les voy a llevar toda la que quieran. Bueno, señor. Suerte. Hasta luego. Águila Cóndor, Águila Cóndor, conteste en cambio. Aquí, Cóndor, te escucho. Camarada, pueden seguir, está limpio por los siguientes 50 kilómetros. Aquí los espero. Cambio y fuera. Vale, señor. Gracias. Vámonos. Firma, señor. Y este informe llegó ayer por fax. ¿Fax?
A ver. ¿Por qué diablos me entrega este fax ahora si llegó desde ayer, señorita? Es que llegó después de que usted se había ido, señor. Y como no parece tan importante, no quise molestarlo en su casa. Está bien, déjeme solo. Sí, señor. De que el encargado de retenes fronterizos está enfermo y en su lugar está un subalterno temporalmente que no sabe nada de este negocio. Licenciado Navarrete, para avisarme que cambiaron al encargado de los retenes. Manténme informado de cualquier cosa, por favor. Tiene que pasar a como de lugar. ¿Están de acuerdo? De acuerdo, señor. Pues entonces no tiene que haber fallas. A darle. ¡Órale! Sí, ¡vámonos! Su madre. Todo está bien, ¿eh? Bien hecho. Hasta luego. Licenciado, ya todo está bien. Gracias, don Fidel. Gracias, Fidel. Por usted, licenciado, que es un hecho que en esta misma semana el partido lo nominará como candidato para gobernador de su estado. Por el futuro gobernador. Gracias, señores. Muchas gracias. Salud. Disculpe que nos venga a interrumpir.
en esta reunión de gente tan importante. La razón por la que me encuentro aquí es de gran prioridad. Esto es para usted. Es de parte del secretario de Gobernación. Es su renuncia. ¿Mi renuncia? ¿El secretario me renuncia por corrupción? Son cargos completamente documentados, con grabaciones, fotografías y filmaciones hechas en video, que los agentes de la DEA hicieron, de usted y de ellos. Esto es para usted. Y esta es para ustedes. Sí, son sus respectivas órdenes de arresto. A mí no me puede arrestar. Soy su superior. Tendrá un juicio justo. Se le perdió por aquí, Santoyo. Un narcotraficante que tiene muchas cuentas pendientes con la justicia. Pues búsquele por otro lado, porque aquí no lo va a encontrar. Si vieras cómo me has enternecido con ese cuento tan bonito de tu historia de amor con la Lupe. ¡Bájate de ahí, cabrón! ¡Vas a venir con nosotros! Usted no me va a llevar a ninguna parte. Una cárcel. No la vuelvo a pisar nunca. ¿Me entendió? Y de esta granja solamente me sacará muerto. Pues vivo o muerto, pero de que te llevamos, te llevamos. ¡Quietos! ¡Quietos! Si mi marido dice que no se lo llevan, no se lo llevan. ¿No lo creen? Inténtenlo. Y aquí mismo nos morimos todos. Thank you.
Estando en Aguascalientes, fui a visitar a un amigo. Tuve en mis manos un arma llamada cuerno de chivo. Tus ráfagas son terribles, no hay hombre que quede vivo. El comandante Aguilera corriendo dice a Rodrigo: hoy es el día de tu santo, será un hermoso motivo. Te vengo a traer un regalo, te traigo un cuerno de chivo. Y en el cañón decorado, las cachas y el llamador, incrustaciones de plata por todo tu alrededor. Es el arma que merece un hombre que es de valor. Un bonito saludo a la familia Conde de Rancho de Milpilla, Zacatecas. Artefacto de muerte de China no los mandaron. Dicen que allá en Zacatecas tumbó a 14 soldados. En las manos de un valiente no hay quien se quede parado. Un arma de colección por todos muy codiciada, por la punta del cañón también es lanza granada. A tres bandidos mandó a la región de la nada. Temible cuerno de chivo, ¿a cuántos no matarás? Preferida por todos en Culiacán. Ya aquí nos encontramos, nos vemos en Mazatlán.